قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوه هو قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوه هو هما اتهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه ظلموه يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني في قلبي يا قلبي يا حبيبي يا قلبي زينو وحيلبو بوست على ايده حبيبي يا قلبي زينو وحيلبو بوست على ايده سابني وبعني ويا ملوعني وليه ما وقفش جنبي يا قلبي طب يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني في قلبي Quiero decirles, mirá las bailarinas, las que saben posta, que una es parecida con Ian Saldi, es igual. Señores, atención. Vamos a ver, señores, señores, sin puntaje. Ay, Connie, pensé que era una de las bailarinas. Mira, pensé que se había dedicado a la música árabe. Atención, vamos a ver, señores, vamos a ver qué dice el puntaje. Para Eugenia Lemos, Leonardo Pichinato, es la última pareja que baila árabe. Noche que se van a ir dos. Presenta el puntaje Farah Vega, que nos presenta la oferta Showmatch. Anda a cualquier sucursal del país y disfruta la última tecnología y las mejores ofertas. Como este acondicionador de aire Filco de 3200 watts. Frío calor con display indicador de temperatura y súper silencioso. Disfrutala a tan solo 3.249 pesos o en 12 cuotas de 324,90 con el crédito Farah Vega. No dejes para el verano lo que podéis ahorrar hoy. Vivimos en un mundo de tecnología. Farah Vega. Primeros siempre. Señores, Farah Vega presenta el puntaje para Eugenia Lemos, Leonardo Pichinato. Está renga, mirá. No puede apoyar el pie. Y así bailó. Votación de la señora Carmen Barbier. Bueno, Eugenia Lemos, Pichinato, Cecilia. Un trío maravilloso. Los felicito a los tres. Ah, oh. Han trabajado en equipo y se nota. No se notó nada que estás renga. Solamente al bajar un poquitito las escaleras. Pero no quise reparar en tu dedito. No quise reparar en ese problema. Porque se han movido sensuales, las caderas, la panza, el vibrato de Pichinato, genial, cómo estabas con tus poses. ¿Qué es el vibrato de Pichinato? ¿Qué es el vibrato de Pichinato? Bueno, no, me da pero, que lo haga bien. No, bueno, ¿el Pichinato vibrato de lo que yo pienso? Sí. ¿Qué es el vibrato de Pichinato? El vibrato de todo el cuerpo. No, hacelo, Pichinato. ¿Cuál es el vibrato? Hacelo vos, Marcelo. No me sale, no, el vibrato mío no se mueve así. No, te faltan pilas, Marcelo. Bueno, la cosa es que este trío maravilloso me deslumbró. Esta pareja es una pareja escandalosa. ¡Bueno! ¡Señores, 10! ¡Guarda, eh! ¡Qué vibrato! Señores, atención. El 10. Déjame agradecerle a Yadiva que nos estuvo ayudando con la coreo. Y también a mi amiga Laurita Díaz, que se vino desde Córdoba a ver. ¿Cómo es el nombre? Yadiva. Yadiva. Como Shakira, pero es más diva. Totalmente. Así que nada, nos ayudó un montón. Y bueno, quería por lo menos no verme tan renga. Ojalá que la vaya a cumplir. Bueno, arrancaste con un 10. Vamos a ver qué dice el jurado. Señores, votación del señor Flavio Mendoza. Eugenia, Pichinato y Cecilia, ¿cómo están? Bueno, a mí me gustó también. Me gustó porque acá no tenemos que olvidar de la lesión que tiene Eugenia, pero de verdad que fue muy sensual
hizo movimientos acordes, como que ahí es cuando es un coreógrafo que hace una coreografía acorde a una limitación. Así que la verdad que el punto esta vez va también para la coreógrafa. El secreto lo van a saber. Ahí está el voto secreto del señor Flavio Mendoza, lo vamos a conocer en instantes. Votación de la señora Moria Kazan. Hola chicos, bienvenidos a la pista en esta primer performance y última de este ritmo. O sea que conlleva dos cosas muy potentes, la primera y la última. Bueno, quiero decirles que realmente es la primera coreo donde veo un derroche de sensualidad. La voluptuosidad de las caderas de Eugenia me hicieron olvidar, eras más que Shakira. La fractura nunca existió. Una sensualidad desde las poses, desde tu seguridad. Quiero decirles a los dos que están teniendo una gran precisión. En este estadio del certamen donde todo el mundo baja, ustedes suben, lo cual hace que, o sea, su profesionalismo está siendo muy fuerte, ¿me entendés? Están superando todos los obstáculos y todas las parejas les agarra chuchito, se van para atrás. Ustedes no se agarran ningún chuchito y se van para adelante. Por lo tanto, va a ser el primer 10 que coloco en esta persona. ¡Señores! ¡Es para vos, Cabana! No, no me acuerdo de Cabana, no sé por qué. Cualquiera, es una pavada. Señores, señores. Porque me quiere difamar por Twitter y no vas a poder, mi amor. El mundo del Twitter no lo llego a entender todavía, así que tratemos de hablarle a todo el mundo. Pues se arma una pelota en Twitter, que la gente, ¿qué dice? Dice. Señores, atención. Ay, yo no tengo Twitter y hay uno que habla como, dice, hablé con vos. Yo no tengo Twitter. No tengo Twitter, no tengo Facebook. Y dice, hablé con vos. Sí, hay un Marcelo Tinelli, no sé, ok. Hay un Tinelli que escribe. Sí. Sí. Y la gente lo sigue y le responde. Es una truchada. Señores, sí. Y yo te estoy siguiendo a vos, chino. Es increíble. Bueno, es de loco. Y cualquiera, diciendo cualquier nombre, dice cualquier pavada. Señores, atención. 20. Votación. Votación del señor Aníbal Pachano. Yo entiendo que hay un montón de gente que sigue el Twitter, lo respeto, pero la verdad yo no coincido y no lo sigo. Porque la verdad, no, y además me gusta la gente cuando va a la cara y se sabe quién es realmente. No me gusta. A mí la gente cuando se esconde en comentarios o en cosas detrás de un falso nombre, a mí eso no me gusta mucho. Mentira, ¿qué dice mentira? Cabana que dijo que no salió con vos. Dice que me encuentra los fines de semana. Pero encuéntrense en la semana, los fines de semana descansen. Señores, atención, votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Eugenia Lemos, Pichinato. Hola, y Cecilia, amiga. Bienvenidos a la pista. A mí me gustó, igualmente quiero ser justo, más allá de que Pichinato estuvo divino y que mueve el vientre como mejor que alguna de las mujeres. Hubo algunos problemitas en el inicio, sobre todo hasta que entraste en precalentamiento con tu pie, que es razonable. Igualmente fue prolijo. ¡Cinco! Señores, son 5. 25 hasta acá. Muy bien. Vamos a ver, pará, porque ahora viene. Atención. Llegó la hora de la Verduzki. Votación. Sigamos con la buena onda, con las buenas energías. Aspeta, diría un italiano. Aspeta un poco. Señores, votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches. Aprovecho para decir que tampoco tengo Twitter ni Facebook, Marcelo Polino, hay 10.000 inventos también. Chicos, vamos a lo nuestro. Sos una buena mentirosa, Eugenia, la verdad. Bailaste árabe con la cara. No, y moví todo. La cadera un poco, pero sos... voy a premiar esta noche, no por mucho, pero voy a dar un punto a favor porque estás lastimada y no se notó, y Pichinato estuvo excelente, igual que la señora coreógrafa. Así que mi puntaje hoy es un... 4, señores, 29. Excelente puntaje para Eugenia Lemos. Quiero decirles que con una gamba menos... Muy bien, sí, y no es con 100 mangos menos... Con un dolor en el pie terrible, meten el segundo mejor puntaje en la ronda de música árabe. Les diría que están a punto de quedar entre los 10 mejores del bailando. Mirá cómo festeja mamá y toda la familia. Y papá allá al fondo. Todo, sí, se vino toda mi familia a apoyarme porque se asustan, ¿viste? Me ven como una loca ensayando toda la semana con la obra, con el baile. Y aprovecho para agradecerle al doctor Furman y a Pablo Benadiva que me están cuidando un montón. Estamos haciendo tratamiento todos los días porque queremos que esto se cure, porque queremos seguir con todo como se pueda.
Así que Marce, feliz. El viernes voy a estar en Ledesma haciendo un evento para juntar plata para jazz. Queremos mejorar su calidad de vida, así que toda la gente de Jujuy, de Ledesma, los esperamos ahí. Vamos a estar con todo para que Jazmín viva un poquito mejor, Marce. Feliz de estar acá y seguimos con el pie como sea. Arrastrada no me saca, ¿no? Gracias. Gracias. Señores, se va Eugenia Lemos. Mete 29 puntos y se viene el momento.